Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. La presencia de los hispanos en la Florida es múltiple. Número uno, los cubanos fueron los primeros, después de Ponce de León, en invadir la Florida. Y lo hicieron ordenadamente y a veces desordenadamente. El éxodo cubano alcanza hasta 1 millón, pero claro, tiene un efecto multiplicador por los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Hemos tenido, cada vez que un país se convulsiona en la América Latina, pues el refugio es Miami, porque es un lugar atractivo. Ya se habla español más que inglés, y entonces pues se sigue. Y entonces está el éxodo económico. El éxodo económico y el asentamiento de las empresas son realmente extraordinarias. Mucha gente está apostando a Miami porque es la puerta para la América Latina, es un lugar donde es fácil hacer negocio, donde la cultura y la calidad de vida se ajusta a la filosofía de los hispanos. Sí, desde luego, yo no creo que hay un estado entre los 50 estados de la Unión Americana donde los no nacidos en Estados Unidos tengan tantos cargos electivos como hay en el estado de la Florida. Tenemos decenas de alcaldías en manos de hispanos. Tenemos 3 senadores miembros del Senado de los Estados Unidos. Tenemos 4 congresistas cubanos americanos. Decenas de alcaldes fuera de la Florida también. Así que la presencia cubana y la presencia hispana es enorme en la política. De hecho, la comunidad cubana ha crecido desde el punto de vista político mucho más que incluso la comunidad mexicana, que tiene más numéricamente. Pero los cubanos, quizás porque han podido normalizar su estatus migratorio más fácil y más rápido, es que han podido accesar a la política. No, el exilio cubano gravita tremendamente sobre Washington. Hay no solamente personas que tienen cargos públicos que son sumamente elevados, sino también dentro de la industria privada. O sea, hay cubanos que han llegado a presidente de la Coca-Cola. Es decir, la Coca-Cola es el símbolo de los Estados Unidos y un cubano fue presidente de la Coca-Cola. Un cubano fue presidente de la Pepsi-Cola. Y así sucesivamente han podido escalar posiciones bien notables en el mundo de la industria y en el mundo del comercio de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos es un país que permite, no es exclusivo, es incluyente, no excluyente, y permite que aquellas personas que tengan talento, que tengan cualidades, pues se eleven a cargos que tal vez en otros países fueran un poco celosos para permitir que accedieran a ellos. Claro, porque no aparecemos en la historia. El problema que tenemos es que somos una realidad presente, pero no aparecemos en la historia. Es decir, no hay ni un párrafo en la historia que los niños aprenden cotidianamente que diga, bueno, los españoles llegaron primero a los Estados Unidos. Eso no se reconoce. No sé si es celo, no sé si es olvido, no sé si es falta de atención por parte de nosotros, pero la realidad es esa. Y yo creo que es justo que la historia reconozca lo que fue una realidad, ¿no? Bueno, yo creo que para mí profesionalmente fue algo que yo nunca esperaba, aunque siempre lo deseaba, siempre era una cosa, una especie de quimera, ¿no? Pero lo logré. Y además de eso, para la comunidad cubana fue un punto de referencia, de orgullo, porque
a través de los años, de estos 50 años de exilio, pues bueno, dicen, mira, el primer cubano que llegó a tal cosa, el primer cubano que llegó a tal cosa. Es decir, un día tuvimos un cocinero cubano en la Casa Blanca y era regocijo, ¿eh? El primer cubano que llegó a cocinero en la Casa Blanca. El primer mayordomo que fue cocinero en la Casa Blanca, también cubano. Entonces, en el caso mío, pues, como que la gente se sintió orgullosa de que yo estuviera viajando con el presidente de los Estados Unidos. Además, es también una cosa para estar orgulloso, porque en definitiva hay 300 y tantos millones de residentes en este país, y que un cubano nacido fuera de los Estados Unidos esté caminando junto al presidente de los Estados Unidos es algo que tiene valor. Bueno, porque nosotros teníamos mucho deseo de servir cuando éramos periodistas, y todavía lo seguimos haciendo, o lo seguimos siendo, no haciendo. Cuando éramos periodistas, mucha gente se acercaban a nosotros con problemas, que si alguien necesitaba un empleo, que si no le arreglaban una calle, porque pensaban que los medios de comunicación, como son las cajas de resonancia del pueblo. Y entonces, bueno, entonces yo decidí no usar el intermediario y dedicarme a esto. Bueno, con muchos eventos, la ciudad de Miami es sede de varios de los eventos oficiales de Viva Florida 500. De hecho, el primero que se hizo en el estado fue el 31 de diciembre, de espera de año, de este año 2013, cuando en el parque que está al lado del litoral de la ciudad de Miami tuvimos un desembarco de Ponce de León, que hizo un discurso muy apropiado para ese momento. Y ahí se destaparon los eventos oficiales. En Miami hay muchísimos eventos oficiales que tienen que ver con el 500 aniversario. Uno de ellos, la llegada del Cano, el buque insignia de la Marina Real de España.